Les presentamos las noticias del fin de semana. 3 capturados y 3 armas de fuego decomisadas en diferentes lugares. En una venta de licor de la aldea Monjas, Huilapa, Santa Rosa, fue detenido Francisco, de 49 años, porque de manera ilegal trasladaba un revólver. En otros casos, Luis, de 26 años, fue capturado en el cantón Justo Rufino Barrios, Olintepeque, Quetzaltenango, cuando en una motocicleta color rojo portaba de manera ilegal una pistola Jericho. En el sector La Tijera, Huilapa, Quiché, fue detenido Ángel, de 24 años, presuntamente bajo efectos de licor portaba una pistola marca Tanfolio. Presuntos asaltantes capturados con arma de fuego ilegal. Marvin, de 21 años, y Eva, de 20 años, fueron aprehendidos en el kilómetro 106 de la Ruta Nacional 14, acción policial que se desarrolló en seguimiento a denuncias ciudadanas. Capturado sindicado de asesinato en el barrio El Centro Quesada, Jutiapa. Policías de la DEI detuvieron a José, de 35 años, ya que desde el 21 de mayo del presente año lo requiere un juzgado local por el delito de asesinato. Según las investigaciones, esta persona presuntamente dio muerte a balazos a un hombre de 30 años. El hecho ocurrió en aldea Río de Paz, Quesada, Jutiapa. China termina maniobras militares alrededor de Taiwán, según prensa estatal. Los ejercicios comenzaron 3 días después de que el nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, asumiera el cargo. El ejército chino terminó las maniobras lanzadas el jueves alrededor de Taiwán para poner a prueba su capacidad de tomar el poder de esta isla de gobierno autónomo reivindicada por Pekín. Condenan a 6 mexicanos a 10 años de cárcel en El Salvador por narcotráfico. De acuerdo a las autoridades, los mexicanos fueron detenidos cuando estaban a bordo de una lancha. Una corte penal de la capital de El Salvador condenó a 6 ciudadanos mexicanos a 10 años de cárcel por el tráfico de cocaína valorada por las autoridades en 20 millones de dólares, según informó la fiscalía. Para más información, visita nuestra página isabalensetv.com. Desde la ciudad de Puerto Barrio, reportó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Failo.